momentos circunstanciales. ¿A qué me refiero con eso? Bien. Muy bien, vamos a un ejemplo. Bueno, vamos, como puede ver aquí, ¿no? Silvia fue al mercado con Juan. Muy bien. Como puede ver, aquí en esta oración, no hay nada de complemento directo e indirecto, jóvenes. Lo único que hay aquí, podemos encontrar lo que es el verbo, ¿no? El verbo, que sería fue. Luego está Silvia, que es lo que es el sujeto. Muy bien. ¿Y qué será esto? Muy bien. Esto ya son lo que se llama, ¿qué? Complementos circunstanciales, jóvenes. ¿Sí? Muy bien. Aquí, al mercado y con Juan, son complementos circunstanciales, jóvenes. Y es lo que nosotros ahora vamos a aprender, jóvenes. Muy bien. A cómo se encuentra, cuáles son, muy bien, y cómo identificarlos. Es lo que vamos a aprender el día de hoy, jóvenes. Muy bien. Entonces empezamos. Primero, vamos a empezar primero por el complemento circunstancial de tiempo, señor. Tiempo. Jóvenes, para tiempo, lo que me pregunto es, ¿cuándo, jóvenes? Muy bien. ¿Cuándo? Muy bien. ¿Y cómo sería la oración? En este caso sería de esta manera. Muy bien, vean, jóvenes, mañana iré al cine con mi novia. Muy bien, iré es el verbo. Muy bien, es el verbo. Muy bien, ahora el sujeto, sujeto tácito. Muy bien, ¿cuál sería? Yo, ¿no? Yo mañana iré al cine, ¿no? Sujeto tácito o implícito, jóvenes. Muy bien. Ahí está. ¿No? Esto es lo que es el sujeto. ¿No? El sujeto tácito, jóvenes. ¿No? Tácito. Muy bien. Ahora sí. Quiero encontrar lo que es el complemento circunstancial de tiempo. Y vean, para encontrarlo, ¿qué me pregunto? ¿Cuándo es lo que me pregunto, jóvenes? Muy bien. ¿Cuándo? ¿Y cómo es eso, jóvenes? Muy bien. Como estoy diciendo, siempre pregunto lo que es al verbo. Al verbo le voy a preguntar todo, jóvenes. Por eso se llama lo que es oración. Vean. ¿Cuándo iré al cine con mi novia? Muy bien. Así es como se llama lo que es la pregunta, señores. Muy bien. Ahí está. ¿Cuándo iré al cine con mi novia? Muy bien. ¿Cuándo? ¿No? Mañana vendría a ser. Y mañana, jóvenes, es lo que se llama ¿qué? ¿No? Complemento circunstancial de tiempo, señores. Muy bien. Así vendría a ser, jóvenes. Muy bien. Fácil, ¿verdad, jóvenes, o no? Muy bien. Ahí está. Mañana iré al cine con mi novia. Muy bien. Sujeto tácito yo. ¿No? El verbo iré. Muy bien. ¿Y cuándo iré al cine con mi novia? Mañana. Y mañana vendría a ser ¿qué? El complemento circunstancial de tiempo vendría a ser, jóvenes. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces, ese es lo que es el primero. El primero, ¿no? El complemento circunstancial de tiempo, joven. ¿Muy bien? Vamos así. Aquí yo escribo lo que es una oración y ustedes van a encontrar lo que es el complemento circunstancial de tiempo. ¿Muy bien?
Vamos, está, es la oración. Bien. Silvia compró dulces el día sábado, jóvenes. Muy bien. Jóvenes, muy bien. Vamos. Quiero que encuentren el complemento, ¿no? El sujeto, el verbo. Vamos, jóvenes. Muy bien. Vamos. Silvia compró dulces el día sábado. Muy bien. Vamos, jóvenes. Encuentren lo que es el complemento circunstancial de tiempo, señores. Muy bien. Vamos, jóvenes, a ver. Vamos. Así vendría a ser. Muy bien. Solamente tiene que ser lo que es la simple pregunta, nada más, jóvenes. Muy bien. Vamos a resolver. Muy bien. Vamos. Silvia, muy bien lo que hicieron. Muy bien. Pero, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es el sujeto? ¿No? Traten ya de resolverlo en la mente y escríbanlo, señores. Muy bien. Vamos a ver. Silvia compró dulces el día sábado. Muy bien. Compró. Es el verbo, jóvenes. Muy bien. Silvia es el sujeto, señores. Silvia compró, ¿no? ¿Qué compró, Silvia? Dulces. Exacto, ¿no? Dulces. ¿Y dulces qué vendría a ser? ¿No? Dulces, jóvenes, es lo que es complemento directo, vendría a ser, jóvenes. Muy bien. Complemento directo. ¿Qué compró? Dulces. Muy bien. Ahora sí, aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cuándo? ¿No? ¿Cuándo compró? ¿Cuándo compró dulces? Muy bien. ¿Cuándo compró? ¿No? El día sábado. Muy bien. El día sábado, jóvenes, ¿qué sería? Es el complemento circunstancial ¿de qué? Muy bien. De tiempo, señores, ¿no? ¿Cuándo compró? El día sábado. Bueno, jóvenes, así nada más de sencillo, ¿no? ¿Notan? Solo tienen que preguntarse nada más. ¿Cuándo? Muy bien, así vendría a ser. Muy bien, el último, vamos. Jóvenes, esto. José vendrá a casa muy pronto. Muy bien. Vamos, igual, jóvenes. Busquen el complemento circunstancial de tiempo, el verbo y el sujeto, señores. Muy bien. Pero esta vez ya de manera más rápida, señores. Muy bien. Vamos. Vamos. José vendrá a casa muy pronto. Vamos, jóvenes. Sujeto, verbo, complemento directo. Bueno, y los complementos. En especial, el complemento circunstancial de tiempo, señores. Muy bien. Vamos, jóvenes. Exacto, está bien. Muy bien, pronto. Exacto, joven, así vendría a ser, ¿no? José vendrá a casa muy pronto. Muy bien. Verbo, ¿no? El verbo es vendrá, jóvenes. Muy bien, es el verbo. ¿Quién vendrá a casa? ¿No? José es el sujeto. Muy bien. Ahora sí, vamos con la pregunta. La pregunta sería, ¿no? ¿Cuándo? ¿No? ¿Cuándo? Ahora pongo el verbo. Vendrá José. José a casa. Muy bien. ¿Cuándo vendrá? ¿No? Muy pronto. Y eso sería el complemento circunstancial de tiempo, señores. Muy bien. Entonces, jóvenes, así de sencillo es, ¿no? Encontrar el complemento circunstancial de tiempo. Como pueden ver, ¿no? ¿Y qué será a casa? Muy bien. Ese es otro tipo de complemento, jóvenes. Muy bien. Y, jóvenes, eso se llama lo que es complemento circunstancial de lugar, señores. Muy bien. Complemento circunstancial de lugar. Para encontrar ese complemento, jóvenes, lo que tengo que hacer es preguntarme, bueno, me tengo que preguntar lo que es
¿A dónde? ¿A dónde? ¿En dónde? ¿Por dónde? ¿Hacia dónde? ¿Dónde? ¿De dónde? Muy bien. Jóvenes, ahí está, ¿no? Para encontrar el complemento circunstancial del lugar, no me pregunto, ¿a dónde, en dónde, por dónde, hacia dónde y de dónde? ¿Muy bien? O simplemente, nada más, ¿dónde, señor? ¿Muy bien? Así vendría a ser. Como por ejemplo, vea. Fire, ¿no? Al internet, ¿no? ¿Qué sería qué? ¿No? Sino que es complemento circunstancial de lugar. Y vean, ¿qué me pregunto? ¿No? ¿A dónde es lo que me pregunto? No, en este caso me pregunto qué es, ¿a dónde me pregunto? Muy bien. ¿No te jóvenes? Así es, ¿no? Se pregunta lo que es, ¿a dónde para encontrar el complemento circunstancial de lugar vendría a ser? Muy bien. Otros jóvenes, vamos. Ahora sí, ustedes jóvenes, muy bien, van a encontrar lo que es el complemento circunstancial de lugar. Ahí está, jóvenes, vean. Juan ha nacido, está mal. Juan ha nacido en Sucre. Muy bien. Bueno, jóvenes, encuentren lo que es el complemento circunstancial de pie. El sujeto, el verbo y el complemento circunstancial del lugar. Vamos a ver. Vamos. Muy bien. Fácil esta oración, ¿verdad o no? Bien, exacto. Muy bien, es el sujeto, exacto. El verbo, muy bien. Traten de localizar el verbo, jóvenes. Muy bien. Pero está bien lo que hicieron. Está muy bien lo que hicieron. Muy bien, a ver. Vamos. Muy bien. Juan ha nacido en Sucre. Muy bien. Muy bien. Veamos. Juan ha nacido en Sucre. Muy bien. Ahora sí, vamos. Verbo, ¿no? Ha nacido. Ese es el verbo, jóvenes, ¿no? Ha nacido. ¿Quién ha nacido en Sucre? Juan. Muy bien. ¿Quién ha nacido en Sucre? Juan. Juan es el sujeto. Muy bien. Ahora sí, la pregunta, ¿no? Esta va a ser, ¿en dónde? ¿En dónde ha nacido Juan? ¿No? Ahí está. ¿En dónde ha nacido Juan? ¿No? En Sucre, jóvenes. ¿Muy bien? Ahí está, jóvenes. ¿En dónde ha nacido Juan? En Sucre. ¿No? Y en Sucre sería lo que es el complemento circunstancial del lugar. Pero vean, aquí lo que quiero que vean es, véanlo, lo que yo me he preguntado, ¿no? Vean, aquí en la primera oración era ¿a dónde? En la siguiente oración es ¿en dónde? Muy bien. Pero así va a ser. ¿A dónde? ¿En dónde? ¿Por dónde? ¿Hacia dónde? ¿De dónde? ¿No? Así va a ser. Fácil, ¿verdad o no? Jóvenes, a veces puede que se unan los complementos. O sea, me refiero el complemento directo, indirecto, el complemento circunstancial de tiempo y de lugar. Puede que se unan. Y es mi deber encontrarlos todos ellos. Muy bien. Vamos a ver. Yo voy a poner aquí una oración para que ustedes encuentren todos los complementos que hay. Vean cómo está. Mañana iremos a la casa de la abuela a cocinar patasca. Muy bien. Vamos, jóvenes. Ahora sí,
encuentren todos los complementos posibles, señores. Muy bien. Desde complemento circunstancial de tiempo, lugar, verbo. Muy bien. Vamos, encuentren todos, señores. Muy bien. Vamos, vamos. Solamente pregúntense. La clave aquí está en preguntarse nada más, jóvenes. Muy bien. Así que vamos, jóvenes. A ver, vamos. Exacto. Ahora sí vamos a resolver, a ver. Muy bien. Ya. Muy bien. Exacto, muy bien, muy bien, muy bien. El sujeto... no, ese no es el sujeto. Muy bien, vamos. Primero buscamos el verbo. El verbo es... iremos. Ese es el verbo. Muy bien. Está bien. Es el verbo. Ahora sí. ¿Quiénes iremos mañana a la casa de la abuela? ¿Quiénes? Nosotros. Sujeto tácito. ¿No? Sujeto tácito. Nosotros, jóvenes. Sujeto tácito. Muy bien, ese vendría a ser, ¿no? Este implícito es mi deber encontrar. Muy bien, ese sería. Luego, ¿cuándo iremos a la casa de la abuela? ¿Cuándo? Mañana, ¿no? Y mañana, ¿qué vendría a ser? ¿No? Mañana es complemento circunstancial de tiempo, ¿no? ¿Cuándo iremos? Mañana iremos. Muy bien. Ahora sí, la pregunta. Muy bien. La pregunta. ¿A dónde iremos mañana? Muy bien. ¿A dónde iremos mañana? ¿No? A la casa de la abuela. ¿Qué sería qué? El complemento circunstancial de lugar, jóvenes. Muy bien. Este a cocinar, ¿no? Es otro tipo de complemento. Muy bien. Que en un momento vamos a hacer. Muy bien, no se preocupen, vamos a hacer. ¿Qué significa? ¿No? A cocinar patasca. Es otro tipo de complemento. Muy bien. En un momento vamos a avanzar. Muy bien. Entonces, jóvenes. Así es como se encuentra lo que son los complementos circunstanciales. Ven, aquí hay de tiempo y hay de lugar. Este es otro tipo de complemento que en un momento vamos a avanzar. ¿Muy bien? Así viene a ser. Bueno, jóvenes, eso sería lo que es el complemento circunstancial de tiempo y lugar. ¿Muy bien? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No? Muy bien. Exacto. Ahora sí, vamos con el siguiente. Complemento circunstancial de modo, señores. Muy bien. Jóvenes, para encontrar el complemento circunstancial de modo, lo que me pregunto es, ¿no? ¿Cómo? Eso es lo que me pregunto. Muy bien. ¿Cómo? Y una oración sería así, de esta manera. Juan escucha música muy fuerte en su casa. Muy bien, ahí está. Juan escucha música muy fuerte en su casa. Muy bien, así sería la respuesta. Ahí está la oración. Muy bien, verbo. Este es el verbo. Muy bien, es el verbo. Muy bien. ¿Quién escucha música? Juan. ¿No? Juan es el sujeto. ¿Quién escucha música? Juan. Muy bien. ¿Qué escucha? ¿Qué escucha Juan? ¿Qué escucha? Música es lo que escucha. Muy bien. ¿Y la música qué sería? ¿No? Es lo que se llama ¿qué? ¿No? Complemento
¿no? Complemento directo, ¿no? ¿O qué cosa escuchaba Juan? Música. Ese vendría a ser. Muy bien. Ahora sí. La siguiente. ¿En dónde escucha música? ¿No? ¿En dónde escucha? ¿No? En su casa. ¿Y en su casa qué sería? Complemento circunstancial de lugar, jóvenes. Muy bien. Siguiente. Ahora sí, es lo que nos interesa. ¿No? ¿Cómo escucha la música? ¿No? ¿Cómo escucha la música? Muy fuerte. ¿No? Y muy fuerte, jóvenes, es ¿qué? ¿No? Complemento circunstancial de modo. ¿No? ¿Cómo escucha la música? Muy fuerte. Así vendría a ser. ¿Muy bien? ¿Nota, jóvenes? A eso es lo que se refiere, lo que es de modo. Modo se refiere, jóvenes, a la acción. Muy bien. A la acción se refiere. O sea, cómo tú realizas la acción. Muy bien. Ah, eso es lo que se refiere, lo que es el modo. Y para eso le pregunto lo que es cómo. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Vamos con otro. Vamos, Silvia corrió muy rápido en el maratón. Vamos, jóvenes, busquen el busquen todos los complementos posibles. Muy bien, desde sujeto, verbo, complemento directo, indirecto, complemento circunstancial de tiempo y de lugar, y ahora el de modo, señores. Muy bien, vamos, jóvenes, vamos, practiquemos. La clave está en la práctica, jóvenes. Muy bien, vamos a ver. Vamos a revisar. Muy bien, jóvenes. ¿No? Esa es la... Muy bien. Así es como se puede resolver. Muy bien. Veamos. ¿No? Verbo. Siempre primero el verbo. El verbo es la clave, jóvenes. ¿No? Corrió. Es el verbo. Muy bien. ¿Quién corrió? ¿No? Silvia. Sujeto. ¿No? Esa debería ser. Ahora sí, vamos. ¿En dónde corrió Silvia? ¿En dónde? En el maratón. ¿Qué sería qué? Complemento circunstancial de lugar, ¿no? ¿En dónde corrió? Muy bien. Siguiente, ¿no? ¿Cómo corrió Silvia? ¿No? Ah, eso estás preguntando. Muy bien. ¿Cómo corrió Silvia en el maratón? ¿No? Así vendría a ser. ¿Cómo corrió Silvia en el maratón? ¿No? ¿Cómo corrió? ¿No? ¿Corrió? ¿Cómo corrió? Muy rápido. ¿No? Y muy rápido, jóvenes, es lo que se llama ¿qué? Complemento circunstancial de modo, jóvenes. Muy bien, así vendría a ser. Bueno, jóvenes, entonces, así es como se encuentra, ¿no? El complemento circunstancial de modo, señores. Muy bien, entonces pregúntense ¿qué? ¿No? ¿Cómo? Pregúntense, jóvenes. Muy bien, así vendría a ser, jóvenes. Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿O tienen alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda, tal vez? ¿No? Muy bien. Vamos con el siguiente. Ahora sí, vamos con el
complemento circunstancial de compañía, señores. Muy bien. Muy bien. Para compañía, jóvenes, lo que me pregunto es ¿qué? Es ¿con quién, jóvenes? Muy bien. ¿Con quién? ¿Y cómo es? Me pregunto de esta manera. Vean, el sábado iremos a la fiesta con nuestras amigas. Muy bien, iremos. Verbo. Iremos el verbo. Muy bien, sujeto, ¿no? ¿Quiénes iremos a la fiesta? Nosotros, ¿no? Sujeto tácito, señores. Muy bien, sujeto tácito. Muy bien, nosotros, ¿no? Ahora sí, ¿cuándo iremos a la fiesta? ¿No? El sábado iremos a la fiesta. Muy bien, el sábado. ¿Qué sería qué? Complemento circunstancial de tiempo, ¿no? ¿Cuándo iremos a la fiesta? Muy bien. ¿A dónde iremos el sábado? ¿A dónde iremos? A la fiesta. Complemento circunstancial de lugar. Tan, tan, tan. Complemento circunstancial del lugar. Muy bien, ahora sí, lo que nos interesa. ¿No? ¿Con quiénes iremos a la fiesta? ¿No? ¿Con quiénes iremos a la fiesta? ¿No? Con nuestras amigas. ¿No? ¿Qué sería qué? Complemento circunstancial de compañía, ¿no? Recuerden, jóvenes, para encontrar el complemento circunstancial de compañía, me pregunto, ¿con quién? Ya está. ¿Con quiénes? Bueno, ¿con quién o con quiénes? ¿Muy bien? ¿Con quiénes iremos a la fiesta? Con nuestras amigas. ¿Muy bien? Muy bien. Vamos con los jóvenes, a ver. Vamos, a ver. Vamos a estar, jóvenes. Jugaré fútbol con mis amigos del colegio el lunes. Muy bien. Jóvenes, lo mismo. Busquen todos los complementos, ¿no? El sujeto y el verbo y los complementos circunstanciales. Y busquen el complemento circunstancial de compañía. ¿No? Exacto. Muy bien, Elías. Está bien lo que estás haciendo. Muy bien. Vamos, jóvenes, a ver. Vamos, háganlo. Jugaré fútbol con mis amigos de colegio el lunes. Vamos, encuentren todos los complementos, ¿muy bien? Vamos contigo, Mejía, o Mejía Acero, vamos contigo también, Kelvin, muy bien. Eric Mauri, muy bien, vamos, señores, a ver, vamos, participemos. La clave está en la práctica, jóvenes, ¿muy bien? Vamos a ver, hagamos. Muy bien, exacto. Muy bien. Otros jóvenes, así de sencilla nada más es, ¿no? Solo te me hago las preguntas y ya, ¡pum! Encuentro todo, jóvenes, ¿no? Pero la clave está primero el verbo. Siempre el verbo. Muy bien. El verbo es jugaré. Esa vendría a ser. Muy bien. Jugaré es el verbo. Muy bien. ¿Quién jugará fútbol? Yo. Exacto. Yo. Sujeto tácito. Muy bien, exacto, así viene. Sujeto tácito, yo. Muy bien. ¿Qué jugaré? ¿No? ¿Qué jugaré? Fútbol. ¿Qué será fútbol? Complemento circunstancial. No. Complemento directo, jóvenes. Muy bien. Complemento directo. Muy bien. Jugaré fútbol. Muy bien.
¿Cuándo jugaré fútbol? ¿Cuándo? El lunes. Muy bien. El lunes, ¿qué sería? Complemento, ¿qué? ¿No? Circunstancial de tiempo. Muy bien, ahora sí, la pregunta, hagamos la pregunta. Muy bien. Vamos, la pregunta sería, ¿con quiénes jugaré fútbol? Muy bien, ¿con quiénes jugaré fútbol? ¿No? Algunos dicen, ¿no? Con mis amigos nomás. Ya, ya. ¿Y qué será de colegio? ¿No? Estos amigos, ¿de dónde son? ¿No? Son de colegio. Entonces, el complemento circunstancial de compañía va a ser ¿qué? ¿No? Con mis amigos de colegio. Vendría a ser. ¿No? ¿No? Complemento circunstancial de compañía vendría a ser, jóvenes. Muy bien, así vendría a ser. Bueno, jóvenes, entonces, ese sería lo que es, ¿no? El complemento circunstancial de compañía, señores. No, solo recuerden, pregúntense con quién nada más, jóvenes. Muy bien. Muy bien, ¿alguna duda, jóvenes? ¿No? Muy bien, vamos con el siguiente. Ahora sí, vamos con el complemento circunstancial de instrumento. Muy bien. Instrumento. Muy bien. De instrumento. Jóvenes, para encontrar el complemento circunstancial de instrumento, lo que me pregunto es, ¿con qué? Muy bien, solamente así. ¿Con qué? Muy bien. Como por ejemplo, bien. Ahí nos vean, jóvenes. Enviaré un mensaje de texto con mi celular. Muy bien. Enviaré el verbo. Muy bien. Sujeto tácito, yo. Muy bien. ¿Qué enviaré? Un mensaje de texto. Complemento directo, jóvenes. ¿Sí? ¿No? Complemento directo. ¿No? Complemento directo. Muy bien. ¿Qué enviaré? ¿O qué cosa enviaré? Un mensaje de texto. Muy bien, ahora sí, a lo que nos interesa. ¿No? ¿Con qué? ¿Con qué enviaré? ¿Con qué enviaré el mensaje de texto? ¿No? ¿Con qué enviaré? Con mi celular. ¿Y eso qué sería? ¿No? Es lo que se llama ¿qué? ¿No? Complemento circunstancial de instrumento, señores. Muy bien. ¿Cómo pueden ver, jóvenes? Así. Solo te pregúntense, ¿con qué? Pregúntense. Muy bien. Así vendría a ser. Muy bien. Vamos con otro ejemplo. Vamos, jóvenes, jugaremos quemados con una pelota de papel. Vamos, jóvenes, busquen sujeto, verbo, complemento, señores. ¿Muy bien? Vamos, vamos, ahí está. Así no es, jóvenes, de sencillo. ¿No? Vamos. Jugaremos es el verbo. Muy bien,
es el verbo. Muy bien. ¿Qué jugaremos? ¿No? ¿O qué cosa jugaremos? A los quemados. ¿Y eso sería qué? Complemento directo vendría a ser. Muy bien. ¿Qué jugaremos o qué cosa jugaremos? Quemados. Muy bien. Ahora sí, a la pregunta. Muy bien. ¿Con qué jugaremos a los quemados? Muy bien. ¿Con qué jugaremos a los quemados? Muy bien. Jugaremos con una pelota de papel. ¿Qué sería qué? Complemento circunstancial de instrumento, señores. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces, esos serían todos los complementos, señores. Recuerden, ¿no? Hay complemento circunstancial de tiempo, que es cuando. Muy bien. Complemento circunstancial de lugar, que me pregunto qué. ¿Dónde? Muy bien. Complemento circunstancial de modo, que me pregunto cómo. Y complemento circunstancial de compañía, que me pregunto con quién. Y por último, complemento circunstancial de instrumento, jóvenes. Muy bien, así vendría a ser. Bueno, jóvenes, eso sería todo por hoy, jóvenes. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta, tal vez, jóvenes? ¿No? ¿Ninguna duda, jóvenes? Bueno, señores, entonces, eso sería todo por hoy. La siguiente clase vamos a avanzar ahora sí, ¿no? Ortografía, señores. Muy bien, ortografía. Y primero vamos a empezar por las sílabas, por la acentuación, jóvenes. Muy bien, sílabas y acentuación. Muy bien, vamos a aprender a tildar las palabras con un método sencillo, jóvenes. Muy bien. Bueno, jóvenes, eso sería todo por hoy. Nos encontramos en la siguiente clase. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, jóvenes.